gusto, ¿verdad?, saludarlos nuevamente aquí en su programa Dejes Títeres. Y pues déjenme decirles que ya tenía rato que no se me, que no me repapaloteaba el ánimo y el sentimiento al estar aquí con ustedes, pero bueno, hoy es un día especial para mí y el día de hoy me he tomado el atrevimiento de traerles a todos ustedes, amigos de Dejes Títeres, estimados maestros, apreciados alumnos, una obra de teatro. Esta obra de teatro la representaron unos alumnos del quinto grado de la Escuela Primaria Francisco Sosa y es la obra que se titula El Ruiseñor. Y bueno, yo quisiera decirles que esta obra fue la mejor obra que se representó dentro de la zona escolar y el día de hoy tengo ese orgullo de presentarles a estos maravillosos alumnos, que son alumnos realmente ejemplares. No digamos más, decimos que esta es la tercera llamada y comenzamos. En China, como sabes muy bien, el emperador es chino y chinos son todos los que lo rodean. Hace ya muchos años de lo que te voy a contar, más por eso precisamente vale la pena que lo oigan, antes de que la historia se haya olvidado. El palacio del emperador era el más espléndido del mundo entero, todo él era el más delicada porcelana, todo en él era tan precioso y frágil, que había que ir con mucho cuidado antes de tocar nada. El jardín estaba lleno de flores maravillosas y de las más bellas, colgaban campanillas de plata que sonaban para que nadie pudiera pasar de largo sin fijarse en ellas. Si en el jardín imperial todo estaba muy bien pensado y era extenso, que el propio jardinero no tenía idea dónde terminaba. Si seguías andando, te encontrabas en el bosque espléndido que quepa imaginar, lleno de altos árboles y profundos lagos. Aquel bosque llegaba hasta el mar hondo y azules. Grandes embarcaciones podían navegar por debajo de las ramas y allí vivió un ruiseñor que cantaba tan primosamente que incluso el pobre pescador, a pesar de sus muchas ocupaciones, cuando por la noche salía al retirar las redes, se detenía a escuchar sus trinos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Estoy fastidiado! ¡Todo me molesta! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Ya sé! ¡Daré unos brincos! ¡No! ¡Esto no! ¡Ya sé! ¡Daré unas maromas! ¡No! ¡Tampoco! ¡Ya me canso de todo! ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Venid! ¡Venid pronto! ¡Camarero! Majestad, ¿para qué soy bueno, majestad? ¿Tú? Para nada eres bueno, retírate. ¡Oh, no! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! Dime, camarero, ¿en qué puedo ocupar estos momentos que estoy tan fastidiado? Majestad, os traeré unos manjares. ¿Manjares? ¿Acaso te he dicho que tengo hambre? ¡No! Lo que quiero es algo para distraerme. Rápidamente, piensa en algo. ¿Ya lo pensaste? Aún no, majestad. ¡Qué fastidio! ¿Ya? ¿Ahora sí ya? Oh, no, majestad. Es que no es fácil resolver algo con lo que se puede usted distraer. ¡Inútil! ¡Eso es lo que eres! ¡Un inútil! Espera, ¡qué fastidio! Majestad. Quizás... ¿Quizás qué? ¡Dilo rápido! Pero no, no lo creo. ¡Camarero, di pronto lo que estás pensando! Majestad, quizás quiera usted oír algo que ha escrito un tal español Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué ha escrito? ¿Acaso yo no tengo eso en mi poder? Sí, majestad. De hecho, varias novelas de tal Cervantes son de vuestra propiedad. Bien, pues traed dichas novelas. Majestad, te he traído la novela más extraordinaria de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuál es, si se puede saber? Don Quijote de la Mancha. Bien, pues empieza a leer. Y he aquí,
que yendo por una vereda, Don Quijote y Sancho Panza se encuentran de pronto con una manada de borregos. Y creyendo Don Quijote que se trataba de un poderoso ejército que venía a atacarnos, se lanza de tal manera sobre ellos que mata a varios y deja heridos a otros tantos. Y por más gritos y voces que le diera Sancho Panza y otros y unos pastores, Don Quijote seguía matando y hiriendo a los pobres animales. Pero en cuanto a los pastores salen de su hombro, dan tal paliza al pobre Don Quijote que no paran hasta dejarlo molido a palos. ¡Qué maravilloso libro! Majestad, he terminado de leer este pasaje de Don Quijote. Ahora me retiro. ¡Camarero! ¡Camarero! Aquí estoy, Majestad. Dime ahora en qué distraigo mi tiempo. Majestad, no se me ocurre nada. ¡Qué fastidio! Mi camarero no me dice en qué puedo ocupar mi tiempo. ¡Espere, Majestad! ¡Di pronto lo que estás pensando! Señor emperador, quizás lo que te voy a decir no te parezca importante. ¡Camarero, di pronto lo que quizás a mí sí me parezca importante! Señor emperador, cuentan que en los jardines de vuestro palacio se pasea el ruiseñor con el canto más divino que hombre en la tierra haya escuchado. ¿En mis jardines? Sí, Majestad. Bien, pues traed al ruiseñor de inmediato. Más recuerda esto, camarero. Si regresas sin el ave, te daré 100,000 palos en la cabeza. ¿Has entendido? Sí, Majestad. Thank you.
regresado. ¡Niños! ¿Quieren que le dé los 100,000 palos en la cabeza? ¡No! ¿No? Pues esperaré. ¡Vaya! ¡Al fin llegas! ¿Y el ruiseñor? Ahora llega, majestad. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia! Nunca había escuchado un canto tan hermoso. ¡Pronto, pronto! ¡Que venga toda la corte a hacerle los honores a esta ave celestial! ¡Viva el pájaro! ¡Viva el pájaro! ¡Viva el pájaro! Majestad, han traído este regalo. Majestad, han traído este regalo. ¿Qué es? Es otro señor, solo que está cubierto de diamantes, rubíes y zafiros. ¡Qué maravilla! Ahora tengo dos ruiseñores que cantan solamente para mí. Dale cuerda, veremos qué es lo que hace. Bueno, dale cuerda de nuevo. A propósito, ¿dónde está el ruiseñor del bosque? Ha volado a través de la ventana y ha regresado al bosque. ¿Cómo? ¿Se atrevió a abandonarme? ¡Malagradecido! No se preocupe, majestad. Por suerte tenemos al ruiseñor mecánico. Así es, caballero. Ya que... Emperador, te presentaré los mejores números en primer lugar. Haré que dance para ti un dragón. Cataplín, cataplán, lero, lero, cantilero. Que aparezca un dragón para mi emperador. Primero.
Bravo, queremos el mejor de tus números en honor del ruiseñor. Tus órdenes serán cumplidas. Fuerte aplauso a estos pequeños que pusieron de su empeño, su gran esfuerzo para realizar esta obra, y hay que entenderlos que el pánico escénico para ellos fue muy fuerte. Y bueno, yo quiero presentarlos, vamos a presentar primeramente a nuestro emperador. Emperador, por favor. ¿Cómo te llamas? Daniel Arzate. Arzate, muy bien. Pásate por acá, por favor, tantito. Vamos a... Nuestro camarero, por favor, pasas. ¿Cómo te llamas? Leonardo Juárez Ramírez. Muy bien. Pase peca. Pasamos a tu ventanilla. ¿Cómo te llamas? Arturo Ortiz Rivera. Muy bien, Arturo Ortiz Rivera. Tú pásate para acá. Tenemos enseguida a nuestro niño. Vente, niño. ¿Cómo te llamas? Saúl Aymuna Ventaño Sosa. Ah, muy bien, Saúl. Pásate para acá, mijo. Y ahora, a continuación, presentamos a nuestro narrador. Vente, ¿cómo te llamas? Diego Tonatiu. ¿Otra vez? Diego Tonatiu. Diego Tonatiu. Pásate de aquel lado, mijuela. Y ahora presentaremos a nuestro jardinero central. Ven, por favor. ¿Cómo te llamas? Abiasar Benoni. Abiasar, muy bien. Pásate para acá, hermano. Y ahora a nuestro mago Fumanchu. ¿Cómo te llamas? Daniel Ortiz Rivera. Ah, ¿todo eso eres tú? Sí. Bueno, pues qué gusto. Los felicito realmente por esta apuesta que han realizado. Y díganme, ¿de qué colegio vienen ustedes? Francisco Sosa. ¿Y le quieren enviar un saludo a quién? A nuestros compañeros. ¿A quién más? A nuestra maestra. ¿Cómo se llama su maestra? María Carmen Silvano Lozano. Ah, pues un saludo muy afectuoso a la maestra María del Carmen. Y agradecemos las facilidades prestadas de la maestra para que nos diera la autorización para que estuvieran aquí los pequeñitos presentando su obra de teatro. Y bueno, díganme, ¿en qué año van ustedes? Quinto grado. Quinto grado. ¿Tienen todavía la escuela, verdad? Sí. Y bueno, ¿qué materia te gusta más? Matemáticas. ¿Y a ti? Ciencias naturales. ¿Y a ti? Historia. ¿Y a ti? Historia. ¿Y a ti qué te gusta? Matemáticas. ¿Y a ti? Matemática y ciencias naturales. Ah, ¿y a ti qué materia te gusta? Formación. Formación. Cívica y ética. Cívica y ética. Bueno, pues les felicito realmente por el esfuerzo que hicieron. Quiero agradecer también la colaboración y el apoyo que tuvimos de parte de los padres de familia para la realización de este programa. Sin el apoyo de ellos también, pues creo que esto no se hubiese realizado. ¿Y quieren enviar un saludo? ¿Rápidamente quieres enviar un saludo? No quieres. ¿Tú, Daniel? ¿Qué? ¿Quieres enviar un saludo? Hola. ¿A tu abuelita, a tus tíos, a alguien? Un saludo a mi papá. Ajá. A mi abuelita, por darme ánimos y todo. No, pues te hubiera dado mejor dinero, pero bueno, te agradece. ¿Y tú a quién le envías saludo? Quiero enviar un saludo a mi abuela, a mis dos abuelas que están en casa, y a mi papá, que pues está trabajando. Ah, dile, pero mañana lo ves, papá, el programa, dile. Papá, mañana ves el programa, me gustó mucho y sería, pues, si no lo ves, la verdad que... Pues que abre los ojos. Todo el tiempo que estuvimos asoleándonos en los ensayos, no valió la pena. Ah, caray, bueno. ¿Tú a quién quieres enviarle saludos? A mis tíos. A ver... Pero la cara hacia arriba, amigo, porque no se te ve la face. Así, porque mira, imagínate. A tus tíos, a toda tu familia, Rivera Martínez. Sí, sí. ¿A tu tía Cecilia? Sí. ¿A tu tío Efraín? Sí. ¿A tu tía Rita? Sí. ¿A tu tío Arturo? Sí. ¿A tu tío Daniel? Sí. ¿A todos? Sí. Ah, bueno. ¿Tú a quién quieres enviarle saludos? Yo le quiero enviar saludos a mi papá y a mi tía que está en Jalisco, que está enferma. ¿Está en Jalisco o está enferma? Está enferma. Ah, pero rica es Jalisco.
Ah, muy bien. ¿Y tú a quién quieres enviarle saludos? Pues a mis abuelos y a mis tíos y a mis primos. Ah, muy bien. ¿Qué más nada más ahí? Y a mis tías, a mis amigos. Ah, muy bien, Saúl. ¿Y tu amigo a quién quieres enviarle? ¿A tu abuelita Marta? ¿A quién? Sí. A ver, pues dile. A mi abuelita Marta, a mi tía Rita, a mi tía Ceci, a todos. A todos. ¿A tu mamá le quieres enviarle saludos? Sí. ¿Luego la ves, no? Sí. Órale, pues. Dile, mamá, luego llego a casa. Mamá, luego llego a casa. ¡Eso! Y bueno, agradecemos realmente el apoyo brindado y sobre todo queremos agradecer las facilidades otorgadas del licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, y a ustedes, maestros, alumnos, querido público, que nos acompañaron el día de hoy apoyando esta presentación de estos pequeñitos que vienen de la escuela Francisco Sosa. Y bueno, no me queda más que reiterarles mi invitación para el programa del próximo martes y les digo hasta muy pronto con este adiós, mis amiguitos, adiós, muchas gracias por su atención. ¡Adiós!